Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, feliz de estar con todos ustedes y de contarles las últimas novedades, lo que está pasando en el arte, la cultura y el entretenimiento. Y vamos a hablar de lo que ha sido la celebración de un aniversario más de una institución muy querida como es la Escuela Nacional de Folclor José María Argueda. Gente maravillosa, alumnos increíbles, docentes entregados y sobre todo cuando uno escucha o ve a alguien ingresado de la Escuela de Folclor se da cuenta la importancia de la formación. No solamente uno puede ser de una zona del Perú y ser orgulloso de sus raíces, sino que cuando uno entra a la parte académica se da cuenta de todo lo que tenemos por aprender. Y desde aquí nuestro homenaje y nuestro saludo a esta gran institución del Perú. Y así fue la celebración. ¿Qué tal amigos de Metrópolis? ¿Cómo están? Estoy en la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas y estoy con Luz Gutiérrez, que nos va a contar todo lo que se está dando en estos días a propósito del 67 aniversario de la escuela. Poder estar como en uno de los días más de las celebraciones de la Escuela Superior de Folclor y justamente hoy día vamos a ver al Conjunto Nacional de Folclor en una de las presentaciones en homenaje a este aniversario de nuestra escuela. No hemos tenido una semana intensísima de actividades, como te he comentado, y ahora vamos a ver un repertorio de danzas diversas del Perú. La Escuela Superior de Folclor es la única a nivel del Estado peruano que trabaja todo lo que es la danza y la música folclórica, ¿no? Formando a profesionales durante 5 años de su vida, tanto en artistas como en docentes en música y danza folclórica. De tanto florecer, te vas marchitando. Estamos celebrando el aniversario, un aniversario más de la Escuela Nacional de Folclor. Son 67 años. 67 años ya de vida institucional. Y bueno, estamos acá otra vez reuniendo a toda la comunidad alguediana con el Conjunto Andino Amazónico. ¿Cómo te va? ¿Estás calentando o has tenido algún tipo de posesión? No, estamos calentando previo a la presentación. Y además está haciendo frío de verdad, ¿no? La cuestión es que no sintamos fríos nosotros. Exacto. Por eso es el calentamiento. Como cuando hacen deporte, es importante también salir preparado. Exacto, es importante calentar el cuerpo, acondicionarlo para tener una buena presentación y no nos agarre frío el movimiento. Estamos haciendo la zamacueca, ¿sí? Un baile tradicional de la costa, ¿sí? De Lima. Y estamos muy contentos, ¿no? Aquí, ¿no? Estamos ensayando arduo. Sí, ya para estamos salir a la pista. Exactamente, nosotros ya estamos preparados para. ¿Cuántos años vienes estudiando en la escuela? Yo aquí ya, este año yo egreso, ya son 5 años de carrera, sí, soy docente de educación artística y nada, estoy muy contento, ¿no? Aparte del Conjunto Nacional de Folclor, que llevo ya como 4 años. Pero ahora el folclor es un orgullo, es un honor. Tú y yo estamos felices de ver danzas, ahora hablamos del folclor con orgullo. Antes era hablar del folclor como una cuestión mucho más oculta, igual de la comida. Qué bonito es que cómo se ha revertido. ¿Es cierto? Eso es genial, ¿no? Y eso, bueno, ese entusiasmo lo vas a ver hoy día, los jóvenes tienen eso, ¿no? Lo que pasa es que yo insisto, mucha culpa la tiene el himno. Largo tiempo el peruano oprimido, basta ya. ¿No es cierto? Es cierto. ¿Por qué no cantamos algo más alegre? ¿Por qué no cantamos algo más alegre? Así que ahorita vas a escuchar unos festejos. Por supuesto. Ahora que te miro con otro, ahora que te miro. Gracias a Metrópolis y que disfruten la función. Gracias. Bueno, ahí está la Escuela Nacional de Folclor, son 67 años hablando de nuestra identidad y hay que entender que el folclor cuando está en su lugar de origen representa esa fiesta, cuando pasa un escenario es una recreación folclórica y justamente lo que hace la academia es que se asemeje lo más que se pueda a lo tradicional y el Perú tiene tanta riqueza cultural que no necesita por supuesto inventar nada y ya hemos tenido pues a grandes representantes
de nuestro folclore, viajando por el Perú entero, la escuela misma con su conjunto nacional de folclore, y cómo no recordar a la gran Victoria Santa Cruz, muchos que han pasado por este lugar tan importante como es la escuela. Muy bien, nos vamos ahora con lo que va a ser este gran encuentro del Comic Fest Perú, además con muchísimos invitados de lujo. Estará Humberto Vélez, que es conocido por darle la voz al recordado personaje de Los Simpsons, pero además ustedes saben que este encuentro también congrega a todos los fanáticos, hay cosplay y sobre todo se habla de cuál es esa proyección, lo que viene en el futuro. Van a haber grandes novedades y aquí un adelanto. Hola Metrópolis, soy Cristian Rojas, productor del Comic Fest Perú, del cual les voy a comentar un poco ahora. Comic Fest Perú es una convención enfocada en lo que es los fans del cómic, cine y televisión. Va a ser este día el 23 y 24 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós en San Borja. En esta primera edición del Comic Fest Perú estamos trayendo las principales voces del doblaje latinoamericano, doblaje de tanto de cine como televisión. Está viniendo el señor Humberto Vélez, conocido por ser la voz original de Homero Simpson, ser la voz de Peter Griffin. ¿Cómo que qué? Pues les estoy anunciando que voy a estar con ustedes en el Comic Fest Perú, el 23 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. ¡Peggy! ¡Haz mi maleta porque me voy a Perú! También viene Gerardo Vázquez, voz de Stan Smith, de American Dad. También es la voz de Nick Fury, de las películas de Marvel, Avengers. También viene el señor Frank Maneiro. Él es la voz original de Batman, la versión animada de los años 90. Y el señor Rubén León es la voz original del Joker, el Guasón, también de la serie animada de Batman de los 90 y hasta la actualidad en todas las películas y todo eso. Bien, amigos Metrópolis, no se olviden, este 23, 24 de julio, Comic Fest Perú, Coliseo Eduardo Dibós, entradas ya a la venta, Teletique. ¡Ajá, mis Decepticons del Perú! ¿Creían que yo no iba a aparecer? ¡Les habla Megatron! ¡Los espero en el Coliseo Eduardo Dibós! ¡Y tú, Optimus Prime! ¡Espérame! ¡Voy por ti! Ahí están recordando a mi director Otto Rey, la época de los dibujos animados. Pero algunos todavía se mantienen viendo dibujos y siendo fanáticos de los cosplay. Y de verdad, este es un encuentro que no se lo deben de perder. Tengo que hacer una pausa, pero quiero anunciarles que Suicidal Tendencies llegará por primera vez a nuestro país. Es la banda creadora del Heart Metal y de verdad es un concierto súper esperado. Pero además, en la nota de prensa que nos llega, nos dicen que Dave Lombardo también estará aquí. Bueno, y entonces es como que el sueño de muchos de ver estas grandes leyendas juntas por primera vez. Va a ser aquí el 28 de junio a las 9 de la noche, ahí está en la discoteca céntrica, y representando al Perú estará Gritos Represión. Así que para todos los amantes como Henry del hard rock y el metal y toda esa música muy fuerte, ya saben que tienen, además que el siguiente feriado, así que a disfrutarlo. Muy bien, me tengo que ir a una pausa, no se muevan, regresamos con algo muy interesante, el aniversario de la Asociación de Artistas Aficionados. ¿De qué se trata? De una de las instituciones más importantes culturalmente de nuestro país. Regreso luego de la pausa. Metrópolis, gracias por acompañarnos y gracias también por comunicarse a través de las redes sociales. Ya saben que en nuestro Facebook tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes, nuestros televidentes. Y ahora sí, nos vamos con nuestra historia. Bueno,
pasan los días y uno ya quiere conocer el desenlace de todas las historias, de lo que va a pasar con los personajes. Y vemos aquí nuestro Facebook cómo sigue creciendo, cómo la gente comenta. Mucha gente, bueno, ahí hay una celebración de que han dado 7000 likes, ¿no? Y dice La Máscara, no lo creo, muy bien. Y muchas familias en el extranjero están conectadas a TV Perú a través de nuestra historia. Aquí tenemos el caso de la familia Castellón que están en la ciudad de Castellón, en España. Juana Cosío dice que siempre están viendo la novela. Bueno, y saludos para Juana, Raúl, Raquel y Juana Rosa, que también están conectados a la señal de TV Perú, recordando también un poco esta historia que ellos han vivido. Bueno, son muchas las personas que están conectados a través de las redes sociales. Queremos saludarlos a todos. Y bueno, acá un poco nos estamos preguntando si Fiorella es buena o mala. Si al principio nos cayó bien a todos, pero ¿qué va a pasar si es que es el obstáculo para que Paco esté con Verónica? Bueno, Milagros, que es la cuñada, no le cae muy bien, pero acá se preguntan, ¿siempre nos llevamos bien con nuestros cuñados? Bueno, vamos a ver qué pasa con nuestra historia, pero para que no se lo pierdan, vamos a ver qué pasará. Un adelanto chiquitito el día de hoy. Este lunes en Nuestra Historia. La situación sigue complicada para Paco. Por lo menos las tres ya somos mamás. Y creo que Fiorella se está animando. El tema es que consiga chamba. Paco, ¿Fiorella sabe lo que está pasando? Porque es evidente que el mafioso de su padre te está boicoteando, ¿no? Mientras que a Domingo el divorcio le costará caro. Te doy el divorcio, pero con unas condiciones. Esta casa y la casa de la playa pasan a mi nombre sin ninguna deuda. Y me depositarás el 80% de todo lo que ganes por el resto de tu vida, sin importar la edad de Juan. Nuestra Historia, este lunes a las 9 de la noche, solo por TV Perú HD. Mucho más que ver. Bueno, ahí estaba Nuestra Historia. No se pierdan hoy este gran episodio. Van creciendo los personajes y nosotros somos testigos del avance de cada una de las historias. No se pierdan Nuestra Historia. Ahora sí, nos vamos a Dinámica de lo Sutil. Fernando Gembes, aparte de ser un queridísimo amigo, es un gran artista. Es un artista que se inspira en aquellas cosas que le llaman la atención. La tinta es la manera de hablar de él. Y realmente cada trabajo tiene tanto detalle y nos dice tantas cosas que creo que esta exposición es una gran oportunidad para ingresar a las profundidades de Gembes. Hola Metrópolis, soy Fernando Gembes, estamos aquí en el Ministerio de Cultura. Estoy presentando mi décima muestra individual, Dinámica de lo Sutil, Sala Cuela en la Mezzanine, y los invito a recorrerla en este momento. Dinámica de lo Sutil es mi décima muestra individual, se compone de 30 obras repartidas en tres grupos. Serie El Chinchorro, con tres dibujos inspirados en el terreno que el Perú tiene en Arica, propiedad que compró el presidente Leguía hace 90 años. Esto es todo un tema que viene relacionado con la Guerra del Pacífico y es un mensaje desde mi punto de vista artístico, un homenaje a los plebiscitarios. Luego está la serie Joyas, Identidad y Belleza, que se compone de 14 cuadros dobles, inspirados como homenaje a la señora María Félix, desde el punto del poder, tomándome como inicio el poder, la belleza, la convicción y la afirmación de su personalidad. Todo desde mi punto de vista, desde mis dibujos. Luego está un grupo de 13 obras en las que podemos ver un recorrido de mis últimos años de trabajo, donde también sigue presente Lima, el espacio urbano, la costa peruana y los símbolos que, como bien dice Daniel Giannoni al ponerle el título Dinámica de lo Sutil, el símbolo es el punto de partida, pero el detalle es el que narra la gran historia. En mis obras
digamos, justamente tomando el título Dinámica de lo Sutil, no vamos a retratar a los personajes. Está para el observador y la mirada que se interese en el trabajo, digamos, tratando de ponerla en introducirlo en un universo propio mío, y que a la vez, como todo artista, en realidad, cuando quiere representar algo, se está representando a sí mismo. Entonces, toda exhibición es un mostrarse. La muestra Dinámica de lo Sutil, que es mi décima muestra individual, los invito a verla. Estamos aquí en el Ministerio de Cultura, en la Sala Cuelap. Va a estar hasta el 3 de julio, en el horario de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si quieren saber algo más de mi trabajo, tengo un Facebook personal de artista, y también por Google ponen mi nombre, Fernando Gembes, y encuentran algunos videos e información sobre lo que es mi trabajo. Un beso para mi querido Fernando Gembes. Qué maravilla y qué suerte poder disfrutar de la exposición que nos presenta. No dejen de ir a la Sala Cuelap en el Ministerio de Cultura. Ya falta poco para que cierre la exposición, así que aprovechen y vayan con los niños para que descubran y sobre todo vean la técnica de Fernando Gembes. Una técnica increíble y también es una técnica intensa como él. Muy bien, nos vamos ahora a una pausa, pero regreso para conversar con Sonia Seminario y con Jimena Arroyo sobre el aniversario de la Asociación de Artistas Aficionados. Así que no se muevan, que volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Metrópolis y bueno, tengo el honor de estar con una actriz que yo admiro muchísimo y que le da tanto pues a la cultura de nuestro país. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, a la queridísima Sonia Seminario. Viene ahora como presidenta de la AAA, y también a Jimena Arroyo, que es la directora ejecutiva, porque vamos a hablar de, miren, el aniversario, 78 años de esta feliz idea. ¿Cómo están? Bienvenida Sonia, bienvenida Jimena, un placer tenerlas aquí, y sobre todo para hablar de una institución tan importante para la cultura de nuestro país. ¿Cómo empieza y por qué nace la Asociación de Artistas Aficionados, Sonia? Bueno, la asociación nace por el sueño de tres jóvenes, en realidad, que son Alejandro Miró Quesada, Manuel Solari Suen y Percy Gibson. Ellos fueron a España de jóvenes y en España veían instituciones culturales. Entonces decían que por qué en Lima no podían haber una institución así. Entonces regresaron con esa idea y se unieron con sus primas Mucha Graña y Corina Garland. Entonces formaron la Asociación de Artistas Aficionados. Y es interesante, Jimena, porque los años pasan y es como una institución emblemática, ¿no? Que tiene un alma propia y donde uno se siente muy orgulloso de pertenecer o de ir a ver alguna actividad. Tú como directora ejecutiva, ¿cómo estás viendo con estos aires ya de modernidad toda la gran trayectoria de la AAA? Bueno, en realidad es un honor, ¿no? Es un honor intentar mantener este espíritu desprendido para con el arte y la cultura y tratar de trabajar sin perder los objetivos principales que ininterrumpidamente se han dado desde su fundación, ¿no? Que es el hecho de acercar la cultura a la gente, que la cultura llegue a todo el mundo. Y hay mucha gente que es increíble, pero nos pasa, somos ahora una ciudad tan grande que no, están ubicados en el centro de Lima, y eso también ha permitido que hasta en los momentos más difíciles la gente vaya al centro y conozca su ciudad, ¿no? Porque uno tenía que ir y por ahí aprovechaba en pasear, y también es esta posibilidad ahora de agradecer todo el trabajo. ¿Cómo viven? Es decir, ¿cómo se mantienen económicamente? Bueno, actualmente la Asociación de Artistas Aficionados trabaja bajo el sistema de autogestión. Las mismas actividades hacen que la asociación pueda seguir funcionando, ¿no? Bueno, gracias a un convenio que tenemos con la Beneficencia, porque el local es de la Beneficencia de Lima Metropolitana, y a la Municipalidad de Lima podemos seguir
creando alianzas que nos permitan seguir trabajando, pero el mantenimiento de la casa y las actividades, cómo funcionan, es a través de las mismas, de los mismos ingresos que hay. Sonia, ¿y qué recuerdos de esos inicios cuando tú, que tienes una trayectoria tan impecable y tan fructífera de esta institución, ¿no? Me imagino que ahí hiciste y conociste a grandes amigos que se han mantenido en el tiempo y también la posibilidad de hacer grandes obras en los momentos en que se decía, no, que ya el teatro tenía que ser más comercial, ¿no? Como que ahí se mantuvo el tema también académico. Bueno, es que teníamos un gran director, un gran amante del teatro, que era Ricardo Rocarrey. Entonces ahí también se formaron Luis Álvarez, que fue un gran actor, Ricardo Blume, Carlos Tucho, y la verdad es que Ricardo era el motor del teatro ahí. Era un hombre de teatro 100% y era un gran director, y con él hicimos muchas obras como El panorama desde el puente, El diario de Ana Frank. Después hicimos Sueño de una noche de verano. Es increíble. Entonces fue una época muy brillante. Pero desgraciadamente, cuando Ricardo Roca murió, ya el teatro desapareció por un tiempo de la... Felizmente ahora otra vez se está retomando. Bueno, ¿no? Y ese es el gran trabajo que están haciendo ahora ustedes, tú como presidenta y tú como directora ejecutiva, porque es no permitir que una institución tan importante se muera. O sea, todos tenemos que hacer algo, y desde acá, como medios de comunicación, también todo el apoyo para ustedes. ¿Cómo están tomando esta celebración? Sé que están con mucha actividad y me gustaría que la gente, invitara a la gente para que vayan a conocer el espacio y además de lo que significa para nuestra historia también, ¿no? Sí, como siempre decimos nosotros, en realidad la única manera de seguir funcionando es que el público asista. Exacto. ¿No? No existe teatro sin un público. Uh-huh. Nosotros en este 78 aniversario hemos estado muy contentos porque acabamos de estrenar, bueno, no tanto que acabamos, porque estamos por terminar la temporada del Silencio Sísmico, y en esta oportunidad estamos funcionando en el Teatro de Lucía, con el Silencio Sísmico de Eduardo Adriansen, bajo la dirección de Óscar Carrillo, y estamos entrando a la última semana de temporada. Y por otro lado, también hemos estado con presentaciones en nuestra casa, en el Jardín de Mónica, que es otra producción de la AA, y que se ha dado en el local principal junto con otras obras a modo de celebración. Entonces, en realidad estamos con una programación muy variada, tanto de espectáculos para niños y para adultos, como talleres artísticos. ¿Y los grupos pueden acercarse a ustedes? Por supuesto. Nosotros, ¿cómo alguien puede pertenecer a En realidad nosotros tenemos una convocatoria abierta para todos los espectáculos y para todos los grupos que quieran confrontar su trabajo con un público nuevo. Y por otro lado, tenemos también los talleres que funcionan todo el año de ballet para niños, para niñas y para adultos. Tenemos teatro para adolescentes, niños y adultos, danza. Y todas las actividades funcionan durante todo el año, así como nuestras propias producciones o producciones de otros grupos. Qué maravilla. Bueno, y también saben, el Facebook los pueden ubicar a través de las redes sociales. Así es. Si quieren mayor información, de verdad, todos a celebrar con ustedes. Gracias, de verdad. Gracias a ti por estar aquí, Jimena y Sonia. Desde aquí, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, por todo el aporte con tu trabajo impecable, con toda tu trayectoria. Te queremos mucho y reconocemos todo lo que haces, y de verdad, haces que uno se sienta orgulloso de ser parte de esta actividad cultural con todo lo que tú siempre nos entregas. Muchísimas gracias. Haz un pequeño homenaje para ti. Gracias, Jimena. Gracias. Qué lindo que juntas trabajen y todos hacer que la Asociación de Artistas Aficionados siga creciendo. Y no dejen de ir. Vamos a la dirección rapidito, por favor, Jimena. Girón Ica 323, Cercado de Lima, al costado del Teatro Municipal. Y el blog es aaalima.blogspot.com. 428-0432 el teléfono. Ahí está, muy bien, gracias a Jimena. Gracias. Y a Sonia. No dejen de ir y de visitar el centro, que está tan lindo, y de llevar a los niños y contarles las historias, cómo se llaman las calles y las cosas que tenemos que nos pertenecen. Me tengo que despedir, acabamos con el programa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos, por supuesto, mañana para seguir hablando de lo que nos gusta: arte, cultura y entretenimiento. Chao.